El 23 de julio. Señor Sánchez utiliza el 23 de julio cuando hace poco hizo un real decreto que decía lo siguiente: Sánchez consideró alarmante y con resultados trágicos el calor en julio en un decreto hace 2 semanas. ¿Por qué Sánchez hace 2 semanas decía que era muy alarmante el calor, el cambio climático, que el cambio climático iba a matar a miles de personas por el exceso de calor y ahora le da lo mismo? Coge directamente el día 23 de julio, el día más caluroso de todo el año, precisamente para convocar elecciones y que se desate el voto por correo, porque hay que añadir que media España también estará de vacaciones. Si es que está blanco y en botella y es leche, o sea, ellos quieren que haya voto por correo porque el voto por correo, amigo, se puede manipular. Es que es de risa. Yo me estoy acordando que la propia Yolanda Díaz ha dicho hace menos de un mes que los días de mucho calor no iban a tener que ir los trabajadores a trabajar, para que no les dieran lipotimias. Y como bien dices, pone las elecciones en un día, el día de máximo calor de probablemente del año. En fin, es un despropósito detrás de otro. Pero bueno, a mí no me gustaría terminar esta intervención sin recordar que a la Junta Electoral ha estado dilucidando si exigían tener que mostrar el voto, el DNI, para realizar el voto por correo, y al final ha dicho que no. O sea, estamos hablando de que se exige el DNI para hacer cualquier tipo de trámite y para el más importante de la democracia, que es el voto, no se exige. A mí me gustaría saber si, a ver si alguien ve este programa que esté en Bruselas, algún europarlamentario, que me digan si hay algún solo país de la Unión Europea donde esto es posible. Porque hay que recalcar que estas elecciones en España van a estar miradas por todos los ojos de la Unión Europea. Y un eventual pucherazo, unas sospechas de pucherazo, van a hacer que salten muchas alarmas en Bruselas. Y ahí lo dejo. O sea, que esto se puede convertir en una cosa internacional, por lo menos en Europa.